o a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Sin Brasier, un podcast de morras con morras para todos, todas y todes. La que traiga brasier paga las chelas. Ese es por bra. No importa. Te tocó. El día de hoy vamos a hablar de trabajos soñados. Y esto se va a acabar muy rápido porque como bien se dijo, solo Paulina tiene su trabajo soñado, así que explícanos para que nos vayamos a explicar. Díganos por qué sueñas con trabajar, para empezar. ¿Estás bien? No, es que me dijo que ya llegó a esa etapa en la cual tiene que ser un adulto funcional y responsable y que ¿cómo no le dije eso? Hace un rato. No, después dije de tres chelas. Que había aplicado el Detox Foam Day. Ok. Suénate en Waxican eso. Explícale el color de piel que dijiste. En español significa. vi a un doctor que decía que recomendaba que al menos una vez a la semana no usaras tu teléfono. O sea, que no vieras nada, que no vieras redes, que no, o sea, que realmente no usaras el teléfono. Porque todo el tiempo lo tenemos en la mano, ¿no? Sí. Pero si es mi herramienta de trabajo. Hasta también el trabajo necesitas descansar, ¿eh? Sobre todo del trabajo. Sobre todo del trabajo. Ok, vale. Entonces, lo vi así un día X y justo ayer domingo que dije, no tengo que hacer tarea o cosas que necesite de mi teléfono, guardé mi teléfono en el cajón e hice muchas cosas que generalmente digo, es que no me dio tiempo y que no sé qué. O sea, de verdad, fue como... Lavé mi colchón, lavé ropa, bañé a mi perro, hice de comer. Ay, la siguiente vez que quieras guardar tu teléfono, ve a mi casa. Leí, o sea, fue como, wow. Sí, me alcanzó el tiempo. Existe el tiempo. ¿Con qué esto es ser funcional? ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Con el trabajo. Que eso dice que eso dije que ya quería ser funcional. Dije, no, o sea, está padre. Ay, sorry. Pero cuéntale a tus espectadores tu trabajo soñado. Entre varios que tengo, o sea, sí me gusta. Ay, o sea, sí sueñan con trabajar mucho. Eso es una que mujer fuerte. Chambeadora. El concepto del trabajo está bien distorsionado, ¿sabes? Ah, sí, o sea, cuando hablas de trabajo soñado, dices un trabajo en el que seas feliz y te dé para vivir. Por eso es soñado, porque no existe. Entonces. Sí, tenía un maestro en bachilleres, el de biología, Jorge, que decía eso. Dice, búsquense un trabajo que les guste y que, pues aparte, lo van a hacer con ganas y pues van a generar dinero. Porque también piden cosas bien imposibles. Ajá. Dice, yo soy un profesor de biología, dice, y músico, dice, me gustan las dos cosas, dice, y soy feliz. Y yo, bueno. Está padre. Digo, bueno, pues está haciendo las dos cosas que le gustan. De hecho, vi el podcast de Más Allá del Rosa. Uh-huh. Y hay una entrevista a una doctora que es doctora que atendió durante el COVID y todo eso. Y su otro trabajo es enseñar tubo y torque. Entonces, la criticaba mucho porque decía que ¿cómo una doctora va a estar ahí si no es serio? O sea, y es como... ¿Por qué no puede? O sea, ¿por qué no podría? Exacto. Hay mucha gente mamadora en esta vida, ¿no? Es muy afortunada la gente que de verdad trabaja de lo que le gusta. O sea, que de verdad va a su trabajo y dice, no mames, me encanta. O sea, más allá de que seguro hay días más estresantes que otros. Pero están haciendo algo que les gusta. Exacto, sí. O sea, es como yo cuando hago teatro, o sea, pues me la paso de huevos. Pero pues no vivo de eso, ¿no? Entonces es como... Ahora dilo, señora. Yo era pequeña y yo decía, ay, yo quiero... trabajar en oficina, ser secretaria, y cuando fui godín no me gustó. Y yo dije, no, estaba loca, ¿por qué pensé esas cosas? No Sol creció en la generación en la que se romantizó ser secretaria. Sí, porque sí hubo una época. Y luego, pues en la secundaria tuve el taller de secretariando, dije, ah, sí puedo escribir así con mi maquinita sin ver. Taquimecanografía. Bueno, es que en la secundaria donde yo fui era secretariado porque era taller de mecanografía y taquigrafía. ¿Cómo engrapar documentos? ¿Cómo desengrapar? Entonces yo como ¿qué que me impresión? Fui. Me fui interesante. Solo de escucharlo. Exacto. ¿Cómo se decía el jefe? Es que era como el cliché de la secretaria. Sí. Así de. Es que una vez. ¿Cómo lidiar con el godín de al lado si coma tu comida? Me puede firmar estos documentos. Es que una vez me tocó ir a estas oficinas de gobierno y yo veía que las secretarias estaban así pintándose las uñas y tomando su
cafecito. Ah, ¿y de el sueño? ¿Qué es eso hacer? Secretaria de gobierno, o sea, también. ¿Quién sí, trabaja ahí? Hay que definir, exacto. Hay que definirse. Trabajar en gobierno, la neta es que, digo, depende del área, supongo. Pero la mayoría de las personas que yo conozco que trabajan en gobierno, no me vayan a quemar por esto, por favor. Quemadas. Quemadas por el No, no, no. O sea, me refiero a que no, pues, la neta, la mayoría es que la mitad del tiempo están de vaquetones y tienen una frase, que la frase es aquí haciendo antigüedad. ¿No? Que es cuando no tienen nada que hacer y solo están existiendo ahí porque pues van a hacer. Para que porque en unos años va a valer la pena. Exactamente. Entonces, a ver, si a mí llegan y me dicen, te ofrezco un trabajo de 7 de la mañana a 2 de la tarde en gobierno de lunes a viernes, con vacaciones y vales de despensa, hago que digo que sí. Y sería muy feliz. O sea, tal vez me toca, no sé, hacer. Sí, poner cara de culo cuando. Poner cara de culo. Es que ese es el requisito. Transpapelar, como, ay, no sé dónde quedó el archivo. No, ay, está ni ahí. Modo. Ni modo. Vengo mañana. Fui un viernes a la fiscalía a sacar mi carta de antecedentes. Oh, no. Y resultó que sí tenía penales. Y ahí está la ficha buscando a Paulina. Y nomás pasó un pie a la fiscalía y la agarraron como 40. La agarraron como puerco. No, es. O sea, el punto es de que fui en viernes. Fui un día más bien a pagar la. Porque tienes que ir directamente ahí a pagar. Y después saqué mi cita, que fue justo al otro día. Voy en viernes. Pero cuando sacas la cita, te llega una confirmación a tu correo y tienes que imprimir un folio. Ya sea que lo imprimas directamente desde que sacas la cita o el que te llega al correo. Pero como lo hice en mi celular, no pude imprimirlo directamente y el correo nunca me llegó. No. Entonces, llegué temprano, mi cita era a la 1, llegué como a las 12 y le digo a la señorita. No, o sea, hasta eso nunca me ha gustado ser grosera con ningún trabajador, gobierno o no gobierno. O sea, llegué temprano justamente porque necesitaba ayuda. Le pedí, señorita, por favor, ¿me puede ayudar? No me llegó el correo, no lo pude imprimir, mi cita es a la 1, ¿qué hago? Y me dice, allá afuera hay un ciber, ve a ver si en el correo te aparece. Y yo, aquí está el correo, o sea, aquí está en mi celular. Y no hay. Le estoy mostrando los correos de hoy. O sea, no, no está hay, el correo. No existe. Es que a veces el formato del celular no jala todos los correos. Ve al ciber. Y yo voy a ir a pagar para confirmar. ¿Es secretaria o informática? Voy a ir a pagar al cibercafé para confirmar lo que ya sé, que es que no tengo el correo. Ay, pues nada más hubiera sido así como de, ah. Y voy a regresar, no, porque la tomé foto ahí a la computadora para que viera que no. Y voy a regresar. ¿Y qué hago cuando venga y le diga que no me llegó? Ay, pues no sabría decirle. Yo no. ¿Ves? Yo sí podría ser. Ah. O sea, yo sí, se sí me molesté. Pronto. Sí me molesté. Los confirmo. Me volteé, agarré mis cosas y todavía me dice, de nada. Y yo. O sea, también estoy siendo sarcástica, güey. ¿Cómo esperabas un gracias si no me ayudaste? Teléfono de Vivi. Es que el servicio al cliente es una cosa que requiere como de cierta paciencia y nadie, casi nadie tiene esa paciencia. Requiere de cierta disposición, ¿no? Porque por más, o sea, por ejemplo, una persona responsable en este caso, en tu caso, tal vez dice, ok, yo no sé, ¿no? Yo sé que hasta aquí llega el límite de los problemas que tú puedes resolver. Le pregunto a alguien a quien yo sé que tal vez sí sabe qué hacer, porque siempre hay, o sea, siempre hay alguien que sí sabe. Desenlace. Fui, regresé. Oh, no, hay más. Esto no termina. La señorita que me dio la cero ayuda estaba ocupada. Bendita sea Diosita. Y sale otra chica, le digo exactamente lo mismo, sin ser grosera ni nada, y me dice, a ver tu folio, tu ticket. Ah, sí. Se metió 2 minutos, regresó y lo imprimió ahí y me dijo, ahorita pasas. No. Y así de fácil. Eso es vocación por ser secretaria de gobierno. Por ayudar, ¿no? O sea, es un trabajo. Es un trabajo. Sí. ¿Qué le costaba la otra? No, es un servidor público, güey. Están para ayudarte. Al público. No tienes. O sea, no, no significa que tengas que ser grosera. Tú te acercas a pedir ayuda. Su trabajo, literalmente, le están pagando, gobierno o no gobierno, por ayudarte. Por resolver tu problema. Por resolver tu problema. Sí, pero, y fíjate que un tiempo trabajé en una empresa muy grande de ropa
Que iba a decir que empieza es. Con y que empieza con C y termina con A. Wow. ¿Cuál será? Me pregunto. Y la verdad es que, o sea, yo no trabajaba en atención a clientes, pero pues obviamente pues estabas en la capacitación con todos, ¿no? Y la mayor parte de la capacitación, de lo que les decían a los chicos que contestaban las llamadas, era como de: tú haz todo porque no cancele. Si al final se pone grosero, le dices, está bien, y ya le cancelas. Es como de, bro, si te está hablando el cliente diciendo, quiero cancelar, pues cancelas. Pues le cancelas, ¿no? Pero de, real, pero o sea, la capacitación. ¿Qué? La tarjeta. De la tienda. Mm. O sea, literalmente la capacitación era, haz todo por no resolver el problema del cliente. Uh-huh. Y ya si el cliente se pone pesado, entonces ya le dices, ah, bueno, ya. Y yo nada más me quedaba así de... Así también capacitan a los de cierta gama de teléfonos que no voy a decir su nombre, pero empieza con A y termina con T. Ah. Estamos atentísimos. Ah. Pero, ¿cuál sí es tu trabajo soñado? Hemos hablado de cosas que nos chocan, pero ¿cuál sí es tu trabajo soñado? Se los voy a decir porque va a pasar a otro tema. ¿Quién es ser sirena? ¿Quién es sirena? Ah, no, por de los acuarios. Regalías. No, o sea, creo que a lo largo de la vida he tenido muchos trabajos. Empecé con esta idea de querer ser pintora con una boina en una terraza de París. Ese era como, pero tenía 10 años. Bob Ross. Sí. ¿Cómo que uno no sueña con eso a los 20? O sea, sí me gusta mucho la pintura, pero sé que aquí en México no podría vivir de eso, ¿sí? Yo creo que aquí en México no vas a ser pintor de boina en un balcón en París. Exacto. Tendría que estar para empezar en París. O sea, después era como la visualización boina que uno tenía, ¿no? Después que puedes comprar la boina. Puedes comprar la boina. La no sé, cintura. Yo parezco Tasco. No, Valquirco. A veces se parece un Andale. Poquito. Y Tasco, ¿por qué me da Tasco? Es porque soy de Guerrero. Sí. O hasta Puebla. Pues ya. Ya que pues más cerquitas. Ay, pero al menos tenías un sueño un poco más nice. Yo en algún momento de mi infancia dije, quiero ser de esos que van cargando a su perrito, que llevan una maletota y que solamente van de lugar en lugar. Después dije, ah, vagabundos o neohippies. O sea, a ver, entendí que no es una profesión. A ver, Sol, quería ser secretaria. Imagínate, o sea, no. O sea, ¿querías ser mochilera? ¿Querías ser no, quería ser vagabundo. De Nueva York. De Nueva York. Me apesta. Y no me dieron la visa, entonces. No. No, sueño fallido. A ver, por ejemplo, de los trabajos que has tenido, ¿cuál es el más cercano a algo que dices, sí podría seguir haciendo todo esto durante el resto de mi vida? Tengo que hacerlo el resto de mi vida. Es que ¿qué tanto tiempo es el resto de mi vida? Pero güey, por ejemplo, te fuiste de campamento a... Ese es un trabajo que disfruto mucho, honestamente. Sería de campamento. No sé, o sea, yo realmente no, nunca diría esto lo puedo hacer toda mi vida porque no sé si es el déficit de atención tal o vez que soy Géminis. La segunda. Ambas. Que me aburro. Me aburro fácilmente o no, bueno, no es de que me aburra, me cansa mucho una rutina que se extienda mucho tiempo. Uh-huh. Puedo seguir una rutina, pero cuando esa rutina se vuelve tu vida y ya, o sea, podrías ir cada verano, pero no podrías dedicarte a eso. Tal vez si fuese eso y tuviese otro trabajo o otro hobby que no tuviese que ver nada que ver con eso, sí. Okay. Pero ese trabajo con los niños, honestamente, sí podría seguir un gran periodo. O sea, sí me podría quedar ahí porque lo disfruto. No, no sabía que me podía gustar tanto. Y no porque esté con niños, no se les puede decir regulares, pero yo les digo regulares, sino porque trabajo con los niños con discapacidad y la verdad la recompensa... Es un trabajo difícil, pero la recompensa es muy, 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 muy grata. O sea, no... nunca imaginé que fuese tan gratificante. Entonces sí, adorable. Honestamente sí me gusta mucho ese trabajo. ¿Pero de eso a ser sirena?
Sirena. ¿Ves? Podría ser de lunes a viernes con los niños, fin de semana en el acuario. Esa es una buena vida. ¿Y cuándo descansas? En el acuario. Eso no es descansar. Pues no sé, o sea, estar nadando así como... Te cansa, simplemente el hecho de estar en el agua nadando, te cansa. Va a llegar un momento en el cual... O sea, para mí descansar es lit, estar echada en el sillón viendo tele, mimiendo. Pero es que es Géminis con TDA. Ah. Necesita liberar la energía de alguna forma. Y si Sirena le da esas... A ver, ¿cuál es tu trabajo soñado? ¿El mío? Que me paguen por ser bonita. No, trabajo de verdad. Ah. O sea, el trabajo de Sirena de Acuario sí existe, por sí. ejemplo. Voy a pensar en uno que no se haga uno. A las modelos. La verdad es que ser bonita. ¿Verdad? A las modelos les pagan por ser bonitas. No, la verdad y es que. Y por hacer dieta, tener anorexia, caminar bien. Comer papel. Comer papel. Algodón. No, hielo. 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 Creo que mi ideal sería no un trabajo como remunerado como dentro de una empresa ni nada por el estilo, sino como que dedicarme a mi cabañita en el bosque, a mi huertito y así. Ay, ya sí, yo también tengo ese sueño de retiro. Ese es mi trabajo ideal. Ah, bueno, como... tú de retiro, ella de trabajo. No, pero, o sea, imagínate, futuro. Si yo tuviera suficiente dinero para una inversión 2-3 grande, lo que haría sería comprar un terreno grande por allá por el norte de nuestro bello estado, donde hace frío. Yo de nuestro mundo. Y construiría unas... no sé, 4 cabañas, ¿no? Y las rentaría como Airbnb para escapar del mundo. O sea, que la gente suele buscar eso, ¿no? Como Airbnbs que estén alejados en el bosque, ¿no? No podemos decir marca. A&B. Y Cierta compañía que se encarga de rentar espacios. Y yo vivir en una de esas y ya, o sea, vivir de la renta y de mi huertito, igual sembrar cosas, bajar al mercado, como, oiga, hoy solo tengo jitomates, se lo cambio por un aguacate. Vivir del trueque en el mercadito del pueblo. Sí. Y si mejor plantas un aguacate, sale mejor. Sí, pero tarda mucho. O sea, me refiero a que vas a tener un límite, o sea, no vas a tener una huerta de todos los frutos habidos y por haber. Oh, sí. Se debería, pero bueno. O si no, ya hablando como más dentro del sistema... Me gustaría trabajar como con criminales. No como lo están pensando. No me gustaría volverme criminal. Ven los opuestos. Es que uno necesita otra cosa que lo distraiga. Que lo nivele, sí. Pero pues sí. Nada más para aclarar, porque no es como que me vaya a unir al narcotráfico en este momento. Pero en este momento. Ni en ningún otro momento. Porque cuando yo salí de la carrera, cuando me titulé, empecé a pensar en estudiar una segunda carrera y mis opciones eran dentista o criminalista. Entonces, o sea, cero que ver con la actuación. Guácala los dos. Sí, yo lo que quisiera es neuropsicología forense, que trata justamente como de qué es lo que está pasando en los cerebros de los criminales. Entonces, no es que me vaya yo a unir a bandas criminales, sino al revés. ¿Vieron que se repiten tres signos en los criminales? Piscis. Piscis, Géminis y... Escorpión o Sagitario. Escorpio. Ey, con Sagitario no, Sagitario somos buenas. Claramente Sagitario. Escorpio. Sí. O Virgo, ¿no? No me acuerdo. No. Pero eran como tres. Sí, son tres que se repiten. Uh-huh. Sí. Y pues, ¿y tú, Sol, ya dijiste? No, pero ese era su trabajo de niña. O sea, ya dijimos que secretaria no quiere ser, que ya fue y no quiere. Perdón, es que yo sí aún quiero ser hippie. Neo hippie. Quiero ser sirena. Neo hippie. Es que piénsenlo. O sea, ser neo hippie significa que tienes dinero suficiente para andar mochileando y ya cuando se te acaba el dinero, se te acaban las ganas. Si tienes una manera de solventar como ciertos gastos. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, la mayoría de los neo hippies que yo conozco tienen el dinero de sus papás. Exactamente. Pero como mis papás, pues no me dieron ese privilegio. Pues ahora, si soy hippie, ahora tengo que ser hippie de Tepoztlán nada más. Y ahorrar para mi fin de semana hippie. Sí. Pues mi trabajo, de los pocos que he tenido y que no me imaginé que, como diría Pau, que me llena de satisfacción, sería en el área de salud. Porque, o sea, yo nunca en la vida me imaginé trabajar con doctores o con enfermeros. Pero pues la vida me orilló a estar trabajando en el área de salud, de lo natural. Entonces, al principio sí era como de,
bueno, nada más por hacerle caso a mis papás voy a estar. Pero pues, como he visto beneficio con mi familia, con conocidos y así, entonces lo que empezó siendo como que una carga de ir a capacitaciones y pláticas y todo eso, y yo era así como de, a ver, lávenme el cerebro. Era muy cerrada. Ya después de un tiempo dije, okay, pues ya estoy aquí, pues hay que aprovecharlo. Entonces sí, lo tomo como un trabajo, pero de medio tiempo, y pues me ha llenado me he sentido yo agradecida, me he sentido bien ayudando a las demás personas. Entonces como que sí, nunca me imaginé tal vez ser médico o algo así, pero pues no soy médico, pero pues estoy ayudando a personas y eso pues sí me llena de... No sé, remedios cuando nos duele la cabeza. Uh-huh, nos pone aceitito de menta. ¿Me da? ¿Una vez? ¡Oh, no! No me puse desodorante. Ah, ok. Y solo me dijo... Traigo aceite de menta, aceite esencial de menta. Y yo, bueno... Y fui al baño y me puse el aceite. No. ¿No te ardió? Y después le digo, Sol, me está quemando. Y me dice, ¿pues dónde te lo pusiste? Y le digo, pues de desodorante. Y yo, es que no era para desodorante, era como para que te pusieras en... Para no oler, es que no especificaste. Yo, es que ni siquiera me dio tiempo. No me agarro el desodorante. Y me dice, traigo aceite de menta. ¿Qué dices? Uno pues piensa de desodorante. Que voy a oler a menta. Y al menos no te di uno de esos que son para el aliento de... Si no hubiera secado... No. Pero bueno, al menos olías a menta. Olía bien. De verdad, fueron como 5 minutos seguidos de arde. Que... Se me va a caer la piel. Entonces, recapitulando... Nuestro ideal es no trabajar, excepto el de Pau, que tiene TDA y quiere trabajar. No, sí me gusta descansar, chicos. No, pero el sobre todo sí sería un trabajo, o sea, lo de, pues, eso de los productos naturales. O sea, implica la... ¿Pero preferirías no hacer nada? No, porque yo soy de las personas que tengo que estar haciendo algo, porque si no me aburro. De hecho, cuando empezó pandemia, Dios mío, estuvimos en el negocio de mis papás, pues es trabajar de lunes a sábado. Entonces, pues dejamos de trabajar 3 meses. Las primeras 2 semanas, así como que, ay, despertar tarde, comer, ver películas, pero ya la tercera semana, así como de... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y estuvimos 3 meses sin trabajar. ¿Qué hay muchas cosas que puedes hacer? ¿Verdad? Haces TikToks, lees, te pones a hacer yoga. Haces TikToks. Y haces TikToks. O sea, sí, mi hermana nos puso así como que, a ver, a tales horas vamos a hacer yoga todos. Y así como de, ¿cómo te explico que no me gusta el ejercicio? Pero pues no, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo se lo puse a mi mamá y no soportó más de un día. Ya sé cuál es mi trabajo soñado. Ser instructor de yoga. No, ser TikTok. Oye, también en algún momento sí pensé en capacitarme como instructora de yoga. ¿Y? ¿Qué pasó? Pues el presupuesto, amigos, el presupuesto. Bueno. Páguenle a Vivi una capacitación de instructor de yoga. Va a haber un GoFundMe aquí abajo. O sea, sí, vamos a hacer nuestro... Sí, sé yoga, pero todo el yoga que sea hasta cierto punto es autodidacta, ¿no? O sea, de tanto tiempo que he ido a clases. No es lo mismo eso a que de verdad sepas enseñarlo y decirle a tu alumno como de, a ver... Te vas a lastimar, pedazo así, de baboso, pero ¿sabes? Nada más. Y tener un papelito donde puedas ir a los gimnasios o a los centros de rehabilitación y decir como de... Sí sé. Una de mis tías enseña yoga y ya se poco a poco se ha ido capacitando en el yoga no sé qué, yoga restaurativo. Ajá, y ahora viaja enseñando yoga. Sí. Podría ser una hippie que enseña yoga. Es que estabas mal encaminada. Verdad, ese era el problema. Necesitaba hablar, gracias por la terapia. ¿Cuánto me estoy buscando? Pero si no tiene ni para la capacitación. La terapia es gratis. O ser TikToker, páguenme por ser TikToker. ¿Qué trabajo no te gustaría tener? Que digas, nunca podría hacer eso. Porque ya digo que secretaria de gobierno sí podría ser. Exacto. Yo creo que no podría. Yo puedo hacer todo, chicos, entonces. No sé, no se me ocurre nada. ¿Tú? Es lo que piensas. Pues es que sí, o sea, no sé si es porque he trabajado casi toda mi vida. Pero, o sea, como que no me da... Si tengo una necesidad, no me da miedo el trabajo. Ajá, o sea, sí. No me gusta la carne o tocar la carne, pero cuando necesité trabajo y trabajé con una chef, tenía que limpiar la cabeza del marrano. O sea, ¿sí me explico? No es mi trabajo soñado,
pero si lo necesito. Sí, es como que hago. No es como que quiera tener una carnicería, pero sí eso me va a dar dinero. Uh-huh. Pues no, creo, no, que... No, creo que no podría ser carnicera. Así que... Matando pollitos. Yo creo que yo no podría justamente algo que involucrara. No podía ser sicaria. Pues no. Podría ser sicaria y no podría ser actuaria. Los actuarios tienen una rutina como súper cuadrada y súper planteada y todo el tiempo andan para allá y para acá adentro del carro en el calor. Imagínense. Esos son los que van a notificar así de vas a ser embargado, ¿sabes? Y vas por todos lados y enfrentarte a gente de malas, gente que no te reciba los papeles. Ir a embargar sería divertido por el desmadre, pero creo que es algo que definitivamente no haría. ¿Tú? Creo que me alejaría todo lo que pueda de servicio al cliente. Igual creo que tampoco podría ser ni policía ni sicaria ni nada que tenga que ver con esas cosas de la ley de ninguno de los dos lados. De ninguno de los dos lados, muy bueno. Y al rato armamos nuestro autogobierno zapatista sin brasier. Sin brasier. Va a ser una nueva dictadura comunista. Y en general yo solía creer que iba a ser muy buena niñera en las cabañas de la cordura. Yo solía creer que sería muy buena niñera y luego me di cuenta de que me desesperan los niños. Hubo, o sea, un momento de tu vida en el que dijiste, yo puedo convivir con niños. ¿Tú crees? Wow. Sí. Ay. Las únicas criaturas que soporto son mis sobrinos. Sus sobrinos, nada más. Y ya. Tiene sentido. ¿Y tú, Sol? ¿Qué es lo que no podrías hacer para despedirnos? Creo que igual en el ámbito de la ley... Con niños. Me gusta mucho convivir con niños, pero por allá trabajar con ellos o cuidarlos o enseñarles, siento que no. Fíjate que maestra sí podría. No, yo pero como yo que no. Puede ser. Es que no me doy a explicar, ¿no? Y me desespero. Yo toda mi vida creí que yo podría ser buena maestra porque siempre amaba exponer y ese tipo de cosas, dar temas y así. Y cuando salí de la carrera y por fin tuve varias oportunidades, porque tuve varias, amigos, no una, tuve como 10 oportunidades de ser maestra, de verdad. Son bien raros. No puedo con eso. Sí. Y no solamente con niños, o sea, en general, enseñar aunque sea a los adultos. Nada. ¿Qué le molesta, joven? No me funcionaba, amigos. No, lo siento. Y es algo que hago y que hasta cierto punto sí me gusta hacer, pero me doy cuenta que no. O sea, yo no podría trabajar de 8 a 1 en una escuela dando clases de lunes a viernes. O sea, no. Es too much. Los admiro, maestros. Pero tienes las mismas vacaciones del sistema educativo, eso es una super. Pero bueno, para recapitular y cerrar, sigan sus sueños. Niños, nada de la ley. Ojalá nos pagaran por existir. Sigan sus sueños. Si quieren ser sirenas del acuario, vayan a ser sirenas del acuario. Vayan, hagan. Algún día, vamos algún día. Al lado del GoFundMe de Vivi va a estar el GoFundMe de Pau para ser sirena. Para ir a ser sirena. Mejor díganme dónde llevo mi solicitud. Mejor. Si alguien sabe. Sí, sé nadar muy bien. Yo sé ahogarme. Yo sé ahogarme. Yo sé que me revuelquen las olas. Exacto. Muchas gracias, gente bonita. Recuerden. Nuestras redes sociales, ¿cuáles son? En Facebook, en como Instagram. Sin Brasier. En Instagram, como Sin Brasier. No sé si quemadas, TikTok. Pero liberadas. Se supone que tenemos TikTok. Creo que hay una cuenta de Twitter que nadie usa. Y Hay que pagarnos en Twitter. Sí. Hay que tuitear ahora. Cada que estemos en el programa, vamos, hay que sacar Twitter. Algún tweet. Uh-huh. En efecto. Va. No olviden darle like a este video, compartirlo a quien crean que está en un trabajo que no es su trabajo soñado y que tal vez debería de empezar a buscar más allá. Coméntenos qué les gustaría a ustedes hacer, qué trabajo no podrían hacer jamás en su vida. Recuerden usar el hashtag quemadas pero liberadas. Y creo que eso es todo, ¿no? Sí. Bye.